En Nueva York las autoridades amplían su lucha contra la violencia por armas de fuego. Por ello, hoy se llevó a cabo en una iglesia de Brooklyn un programa que se ha implementado en toda la ciudad desde el 2008 y bajo el cual se ha retirado más de 12.000 armas de las calles de la Gran Manzana. Jenny Pichardo estuvo allí y conversó con algunas personas sobre la importancia de esta iniciativa. Si la gente entrega las armas, pues vamos a estar más protegidos, no va a haber tanto peligro. Con ese propósito, se realizó hoy en una iglesia de Brooklyn el programa de compra de armas, bajo el cual cualquier persona podía entregar su arma, legal o ilegal, de forma anónima y sin preguntas, y recibir una recompensa de entre 25 y 200 dólares. Todos nosotros tenemos que trabajar juntos, unirse para luchar contra la violencia. Según las autoridades, diariamente unas 34 personas mueren por armas de fuego. Ya es tanto las armas que hay en las calles que las autoridades no dan abasto. Fue por ello que, según este neoyorquino que no quiso ser identificado, decidió entregar dos pistolas, las cuales, asegura, ya estaban viejas y llenas de moho. Un programa similar fue implementado a nivel federal en 1999 durante el gobierno del entonces presidente Bill Clinton. Ese año, según las autoridades, se retiraron unas 20.000 armas de las calles de decenas de ciudades en la nación. Sin embargo, esa iniciativa fue eliminada poco después durante la administración de George W. Bush. Y días después de la tragedia en San Bernardino, California, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó a los republicanos, acusándolos de ser, citamos, hipócritas por bloquear la ley de control de armas. Y con el fin de reducir drásticamente la cantidad de armas en las calles, el popular periódico The New York Times publicó hoy su primer editorial en primera plana desde 1920. Según el editor, en este editorial el diario ofreció una declaración firme y visible de frustración y angustia por la falta de un acuerdo sobre el control de armas. Agregó que su objetivo es también eliminar las grandes categorías de armas y munición. En Nueva York, Jenny Pichardo, Univision.